Buenas noches, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 para hacer sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy. Primero de mayo legislativo. Cada año hay un primero de mayo legislativo, pero pareciera que este año de alguna forma tuvo algunas particularidades, pero bueno, para eso hemos invitado a la doctora Montserrat Sagot. Ella es socióloga, feminista, académica y muchas cosas acá en la Universidad de Costa Rica. Entonces vamos a conversar un poco, Montserrat, ¿qué características vimos en este primer año legislativo? A lo mejor algo diferente de los anteriores. Sí, bueno, Marta, muchas gracias por la invitación. Yo diría que este año tuvo una particularidad y es que hubo, antes del primero de mayo, en primer lugar, un intento de las mujeres diputadas por organizarse, por reclamar, digamos, espacios de los que han estado excluidas desde hace muchísimos años. Van casi dos décadas desde que una mujer no es presidenta de la Asamblea Legislativa. Entonces eso tuvo una particularidad. Yo creo que eso creó esperanzas en una gran cantidad de mujeres, incluyendo las mismas diputadas, de que a lo mejor este año en la Asamblea Legislativa se iba a dar una situación diferente. Empezamos a ver, digamos, malas señales desde ya unos días antes, cuando la diputada Sandra Pisk, ¿verdad?, no pudo ser nombrada la candidata del Partido Liberación Nacional para ese puesto en el directorio. Empezamos también a ver en el último minuto negociaciones de última hora entre varios partidos políticos, y lo que se terminó produciendo, generando, fue una alianza que desde el punto de vista económico, como modelo, digamos, económico, favorece fundamentalmente posiciones de una economía muy tradicional, neoliberal, contra todo tipo de impuestos, contra los impuestos a la sociedad, a las grandes sociedades, contra el control a los grandes evasores, y echándole una carga muy, muy, muy fuerte a los que somos menos responsables de provocar las crisis, ¿verdad?, que somos los empleados y las empleadas públicas. Entonces, como modelo económico, eso prevaleció. Pero como modelo de hegemonía, digamos, o como modelo cultural, fue el conservadurismo religioso. La alianza que se hizo con los partidos evangélicos fue muy importante para llevar adelante este pacto, y eso tuvo un impacto, valga la redundancia, no únicamente en la conformación de la Asamblea Legislativa, sino en lo que va a ser la agenda para el próximo año. Pero, ¿usted cree que haya diferencia? Eso con respecto, por ejemplo, al año anterior, la presencia de estos grupos siempre ha estado ahí, son grupos pequeños, fracciones unipersonales, pero tienen un gran poder, bueno, aparentemente. Sí, yo diría que desde hace ya varias legislaturas, digamos, los estamos viendo. Ya hubo otro diputado evangélico que había estado incluso en el directorio legislativo. Es decir, siempre tienen la capacidad de establecer negociaciones con los partidos mayoritarios de tal forma que siempre terminan en los puestos de poder. Y en este caso, Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana han demostrado con creces, o sea, que son capaces de cederle a estos pequeños partidos, ¿verdad?, puestos importantísimos en el directorio, en las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa. Recordemos cuando Justo Orozco fue nombrado con el apoyo de Liberación en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que parece que los votos de ellos y el apoyo que ellos le puedan dar a proyectos del Partido Liberación Nacional y de la Unidad se convierte en un elemento más importante. Es más fácil para ellos conseguir esos puestos de poder, yo creo que porque los negocian fácil, que a otras personas de otros partidos. En particular, lo que quedó claramente demostrado es que para las mujeres es prácticamente imposible, digamos, llegar a esos puestos del directorio, que sus votos valen menos, que su apoyo vale menos, y que no hay ninguna voluntad política de los partidos, sobre todo de los más grandes, de llevar a mujeres a los puestos de poder. 2511 1515 para sus preguntas, comentarios. Usted díganos qué opina de lo que pasó el primero de mayo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué ganancias tienen esos partidos pequeños?
al ofrecer sus votos? Bueno, tienen una ganancia muy importante. En primer lugar, visibilidad política, se convierten en voces reconocidas, ¿verdad? Es decir, al estar en estos puestos, llaman la atención de la prensa. En segundo lugar, logran poner agenda, ¿verdad? Es decir, al estar en el propio directorio, ¿verdad? En el caso del diputado que está como secretario, digamos, ayuda a controlar la agenda legislativa. Al estar en posiciones importantes en algunas comisiones fundamentales, logran retrasar, no poner en agenda proyectos. Entonces, visibilidad política y logran controlar la agenda legislativa. No es poca cosa, en realidad es mucha. Sí, son poquitos, pero hacen mucho, ¿verdad? Así es. Logran mucho. Además, hay una negación absoluta de esos grupos de que participen mujeres, ¿verdad? Y hay como un estigma de que todo lo que piden las mujeres es abortista, ¿verdad? Sí, en efecto, digamos, hay algunos de ellos, de esos diputados, que tienen una obsesión terrible con el tema del aborto y tratan de encontrar abortos hasta debajo de las piedras. Recuerdo cuando estaba en discusión el proyecto que planteaba eliminar del récord, ¿verdad?, de delictivo de las personas cuando no habían cometido delitos muy serios, ¿verdad?, para que pudieran encontrar trabajo y para que pudieran hacer otras cosas. La preocupación de uno de estos diputados era que entonces a las mujeres que habían abortado las iban a perdonar y se les iba a eliminar del récord delictivo. Es decir, de verdad que tiene que estar uno muy obsesionado, digamos, con estos temas para hasta en un proyecto de ley de esta naturaleza querer encontrar abortos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Continuamos en Miradas Políticas conversando sobre el 1 de mayo legislativo. Le damos la bienvenida a Marielos Alfaro, ella es exdiputada y viene a conversar aquí sobre este tema. Marielos, ¿los votos valen diferente en la Asamblea Legislativa para un día como la elección del directorio? Bueno, primero, muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias a Marta por la invitación y a Montserrat por compartir este espacio. Escuchaba a Montserrat decir que el voto de los cristianos, ¿verdad?, de los representantes de partidos cristianos, evangélicos, se hace sentir, ¿verdad?, para no hablar de valor, se hace sentir, y que el voto de las mujeres, de alguna manera, este 1 de mayo sentimos que no se hizo valer. Es distinto, ¿verdad? No es que no valen igual, valen exactamente igual. Pero también mencionaba que los diputados de estos partidos unipersonales saben que su voto vale igual que el de los otros 56 y ponen en evidencia ese valor cuando van y dicen: tenés tantos votos para quedar y ocupas uno, ocupas dos, ocupas tres, me ocupas, me necesitas. No hay discusión, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, empieza una negociación en la que entonces, desafortunadamente, salen temas absolutamente de corte conservador que se ponen en la palestra y los otros partidos ceden, porque es más la aspiración de llegar al poder que el tema de principios. Sin embargo, partidos como Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana tienen diputados que son así de conservadores, entonces tampoco es que les cuesta mucho, ¿verdad? O sea, entendamos que solo la agenda... Una pausa. Sí. Les recuerdo que pueden llamar al 25-11-15 para sus preguntas o comentarios sobre este tema. Sí, perdón. Gracias. Es cierto. Sí. Entonces, la agenda de los diputados y partidos de cristianos evangélicos está sobre la mesa. Hoy son más que otras veces. Tradicionalmente ha habido uno, después dos, pero ahora hay cuatro. Entonces, imagínense la fuerza de cuatro que no tienen necesariamente cuatro agenda que común. Se dicen como tales, pero más todos los que hay. Claro, a eso voy, son esos cuatro. Pero en los demás partidos tenés gente de corte conservador. Incluyas el PAC, incluyas el Frente Amplio, incluyas tal vez el único que yo diría que no tiene esa posición es el Movimiento Libertario. Pero los demás tienen gente que asume esas posiciones. Se suman, entonces no es problemático ceder, ¿verdad? No es problemático. Entonces, de manera, me parece a mí muy clara, hay una agenda hacia afuera, ¿verdad? Porque esta negociación tiene una particularidad. Liberación estaba negociando con el gobierno y le dijo que lo iba a apoyar con los impuestos. Si todos sabíamos que si Liberación llegaba al directorio,
De la negociación con el Ejecutivo era, sí a los impuestos, te vamos a apoyar. De un pronto a otro, la cosa da vuelta rápidamente, lo cual es muy usual. Uh-huh. Y quienes aspiran a asumir el poder, no solamente en el directorio, sino en otros espacios, en la Asamblea Legislativa, hombres o mujeres, tienen que estar al tanto de las negociaciones, tienen que entender cómo se mueve ese mundo para poder insertarse, ¿verdad? Y lograr los objetivos que cada uno tenga. Los varones están acostumbrados a ese tipo de negociaciones. Recuerdo que a mí me tocó en un periodo en el que decían que todo se negociaba en un bar, que por qué no íbamos en la noche a tal bar, nos tomábamos unos traguitos y ahí se sabe todo. Ahí es donde se mueve mucha información. En la que le llaman la plena cuarta. Exactamente, la plena cuarta. ¿Cuál es el punto? Yo no tomo. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que el ambiente de bar no es el ambiente donde a mí me gusta conversar de temas importantes, ¿verdad? Sí, entre el ruido, el trozo. Es que el ruido, la dinámica, sí. Pero no es el ambiente que para mí es apropiado. Y además no estoy tan segura que alguien en esas condiciones me dé su palabra y la cumpla. Y a mí me gusta que si me dan la palabra, me la cumplan. Porque si yo la voy a dar, yo sí la voy a cumplir. Entonces, pues, juegan todas esas cosas. Entonces, para hacer valer el peso de mi 57ª parte, yo tengo que entender cómo juega eso. Eso quiere decir... Ajá. No, es que yo quisiera decir algo en relación con lo que dice María, que me parece muy interesante. Y es que... En efecto, las mujeres, sobre todo las de los partidos mayoritarios, además de que estoy totalmente de acuerdo con Marielos, no negocian de alguna forma, de forma independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos decís, a mí le faltan dos o tres votos para llegar a esto, es porque están contando a toda la fracción como que si fuera un ente homogéneo, ¿verdad? Unificado. Eso significa que las mujeres de esos partidos son más dadas a seguir la línea de partido, a ser disciplinadas, digamos, con el partido, que entonces a cambiar, a moverse y a votar, por ejemplo, por una agenda de mujeres o por mujeres en el directorio, que fue lo que originalmente supuestamente habían pactado. Porque luego algunas se desgarran las vestiduras de que no hay mujeres, ¿verdad?, en el directorio, de que los partidos no apoyan a las mujeres, pero luego votan en fila, ¿verdad?, como vota la fracción. Y a mí me parece eso... Digo, probablemente es la forma de sobrevivir en política, vos que has estado allí, pero bueno, entonces con eso no permite que avance también la agenda que quisieron llevar antes. A ver, el voto no lo hicieron valer porque se plegaron una línea de fracción, porque no negociaron como negocian los hombres en el bar, o porque llegaron tarde. Yo creo que es una mezcla, ¿verdad? Yo creo que el primer elemento que yo pondría en el balance es el llegar tarde. Ese es el primer elemento, pero eso significa que hay que entender cómo se dan las negociaciones para llegar temprano, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa llegar tarde? Ese es el punto, ¿qué significa llegar tarde? La negociación por el directorio del 2017 se empieza a gestar ayer. Ayer, yo no puedo, como mujer, 15 días antes decir, ya me decidí, pero mi amor... Perdonen la franqueza, esta negociación viene de rato y ya había gente interesada que había manifestado su interés, que ya estaba negociando, pero no es oculto, ya se había dicho explícitamente, Liberación va a apoyar al Partido Acción Ciudadana, al gobierno, en el tema tributario, en el tema digamos, el ajuste pero de los impuestos. Con determinado candidato. Claro, pero entonces estábamos advertidos o no. Advertidas, hablemos de las mujeres, toda la población femenina y las diputadas, las 20 diputadas, ¿estaban advertidas o no? ¡Claro! Ese es mi punto. Había una negociación donde se ofreció apoyar en esto al partido de gobierno, había con los partidos cristianos evangélicos, se sumaba, tenían los votos, por tanto, no había dificultad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que eso no se concreta? Si ahí se sumaban los votos para estar, ¿por qué no se concreta? Entonces, dentro de este paquete ya hay avisos. Los partidos saben quiénes van, digamos, quiénes tienen esa aspiración o no. No, perdón. Entonces hay que llegar a tiempo. Lo primero, Marta, hay que llegar a tiempo. Hay que decir a tiempo, yo quiero, me voy a postular, ¿verdad?
O sea, el próximo, el 2017, hablas con tu fracción primero. Y a la fracción le decís... No sería que tal vez estaban dando ciertas circunstancias, cierta coyuntura que dijo, bueno, tal vez ahorita... Claro, pero entonces, digamos, un poco tarde. Si es con base de eso que dice Marielos, digamos que conoce la dinámica legislativa, de todo el alboroto que hicieron las 20 mujeres, digamos, que participaron en esto, y muchas de ellas estando allá ahí adentro, y ya sabiendo un poco esto, pues digo, porque si estás allí no puedes jugar de ingenua, sí. ¿Verdad? Entonces resulta que yo creo que era más o un acto, digamos, de buenas intenciones, o también, digamos, una batalla ya de por sí perdida, y algunas de ellas lo sabían. Entonces mi pregunta es, ¿para qué hacer semejante show, verdad? Si no has hecho lo que hay que hacer en política al interior de la Asamblea Legislativa, si sabes que los hombres ya se están moviendo en otra dirección, si sabes que no lo has manejado y lo han planteado, si sabes que al final vas a seguir la línea partidaria porque si no te van a castigar. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es realmente muy complicado que hayan hecho ese show, porque yo lo llamo así, un show, sabiendo que tenían ya pocas opciones. Bien, vamos a una pausa y regresamos a este tema que está candente. Estamos de nuevo en Miradas Políticas conversando sobre el primero de mayo legislativo. Voy a leer algunas preguntas. Dice don Edgar Chacón, no todos los partidos cristianos son fracciones unipersonales. El PUS tiene la misma posición que los partidos cristianos. Tenemos que estar vivos porque quieren meter el aborto. Por ejemplo, los programas de educación sexual. El voto, pregunta, ¿el voto de las mujeres no pesó en esta elección? ¿Se puede decir que el feminismo avanzó, se congeló o retrocedió? Plantea Ramiro Vargas. Y Marcela Ruiz dice, señalar que esta iniciativa la gestó la diputada Epsi Campbell. No se logró el objetivo, pero planteó con vehemencia un tema necesario. Lo otro es que en el mismo bloque de mujeres hay diputadas antimujeres, como la diputada Natalia Díaz del Movimiento Libertario. Saludos y felicitaciones por el programa. Pregunta, entonces las mujeres si van tarde ya no tienen que meterse. No, vamos a ver, la respuesta a don, a la primera que dijiste, don... La segunda, si el voto, don Ramiro, sí, avanzó, don Ramiro, se congeló, sí, no, dice, si el voto de las mujeres pesó, pues claro, don Ramiro, que pesó. Sí, o sea, con esos votos, ¿no? Con esos votos se conformó un directorio, sí, esos son 20 sí, votos y cada uno es valiosísimo en esa elección. Dios libre perder uno, porque uno puede hacer la diferencia. Claro. Entonces, esos votos pesaron, absolutamente. No hay forma de elegir un directorio si las mujeres hubieran tomado otra decisión, ¿verdad? Sí, si las 20 mujeres se hubieran convertido en una especie de fracción, sí, ¿verdad? Es decir, no hubieran podido elegir. No solamente ellas, porque aún así de 57 son 20, quedan 37, pueden elegir. Pero habían algunos hombres aliados de ellas, sí, y habían hombres aliados que habían dicho que abiertamente las apoyarían. Entonces estamos pensando que ahí es donde se dividía y había que llevarse un pulso. Hubiera sido un pulso espectacular. Eso sí no hubiera sido un show. No hubiera sido un show, eso hubiera sido espectacular. Echarse un pulso en la elección, un grupo de mujeres, la mayoría, con una tesis, apoyadas por hombres, que me hubiera encantado ver quiénes eran, ¿verdad? ¿Quiénes rompían la línea de fracción? Exactamente. Nosotros cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa, hicimos un llamado. Y yo, muy respetuosamente, le dije a las señoras diputadas, postúlense, pierdan, rompan, o sea, sean irreverentes con esto, o sea, postúlense en ustedes individualmente, pero yo también sé que eso no se puede, porque hay un partido, hay una fracción. ¿Qué haces si te salís de ahí? ¿Qué crees que te espera los próximos 2 años? No solo eso, es terrible y probablemente hasta ahí llegó tu futuro político, eso yo lo tengo absolutamente claro. O sea, por supuesto. Te llevan a los comités de ética, te expulsan de los partidos. Claro. Pero ¿no creen ustedes que eso que hicieron las mujeres significó de algún momento cierto temor, cierto movimiento en los varones, en las negociaciones que se daban? ¿O la salida de diputado Jiménez Sucar estaba prevista porque iba a haber un cambio ya previo, independientemente de la
posición de Sandra Pizzo. Yo honestamente, o sea, mirando la dinámica de la Asamblea Legislativa, yo no creo que haya provocado, digamos, gran temor. O sea, yo creo que se estaban moviendo las negociaciones en serio, las negociaciones grandes en otra esfera, y que esta era, digamos, una negociación relativamente, una negociación pequeña, por decirlo así, simbólica. Entonces, desde mi punto de vista, lamentablemente se volvió a repetir la historia de los hombres y las mujeres en la política y en la humanidad. O sea, los hombres negociando en serio y de verdad por el poder, y las mujeres haciendo gestos simbólicos. Sin embargo, vamos a ver, ¿por qué entonces, digamos, hay resultados muy concretos? Tenemos jefa y subjefa de fracción en Liberación Nacional. Bueno, eso básicamente fue el resultado de todo ese proceso. Claro, bueno, a eso voy. Sí. Es un poco la pregunta que nos hacían, ¿se congeló, se retrocedió o avanzó? Bueno, en el marco de la Asamblea, a un partido, una fracción como Liberación Nacional, históricamente abanderados con el tema de la igualdad, ¿sí? Porque hay que reconocérselos, ¿verdad? Uno en política no puede ser mezquino, porque es lo peor que le puede pasar. En los años, en 86-90, se impulsó la ley de igualdad, ¿verdad? Yo estuve ahí, yo canté en muchos eventos para apoyar a la gestión y a doña Margarita, y se gestó la ley. Entonces, un partido que ahí se pueden encontrar otros ejemplos, no puede darse el color de que entonces tampoco se hace algún acto afirmativo respondiendo a esto. Entonces, toma y dice, bueno, igual, va un hombre, no ceden, pero tomen la jefatura y subjefatura. Uh-huh. Y para el 2017 van a tener que hacer algo parecido. Y para, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no quedó más, se abrió ese espacio. Lo mismo pasó en el PAC. Pero no es la primera. Voy a leer aquí lo que nos dice doña Amable Corrales, aprovecho para saludarla. Es una ironía, la mayoría de las mujeres que están en la Asamblea Legislativa aún tienen esquemas machistas y lamentablemente son dominadas por sus compañeros diputados. Es lo que estamos conversando. Y no se diga las declaraciones de algunas, ¿verdad? Que el género es para las jefas de hogar. Yo te decía que tampoco le iba a decir a María Lucía Marta que tampoco, digamos, es en efecto es una concesión del Partido de Liberación Nacional. Tampoco es un gran cambio. Uh-huh. El Partido de Liberación Nacional en otras ocasiones ha tenido mujeres jefas de fracción y en situaciones bastante complejas. Durante todo el proceso de la negociación del TLC, por ejemplo, estuvo Maya Antillón, o sea, uh-huh, que ejerció una jefatura de fracción con mano de hierro, literalmente, ¿verdad? Entonces, digamos, tampoco es que Viviana Martín en el periodo exactamente, nuestro. Exactamente, Viviana Martín. Tampoco es que Liberación hizo un gran cambio, ¿verdad? Es decir, como bien vos decís, y también hay que reconocérselo, tiene más tradición el Partido de Liberación Nacional de poner mujeres en puestos de poder, claro, que otros partidos. Eso sí es absolutamente cierto. Sin embargo, nuevamente, pensando si fue un show que generó algo o no, yo creo que sí, porque inevitablemente... ¿Un show que generó? Sí, vamos a ver. El de las mujeres. El de las mujeres, sí, que dijiste que era un show. Estamos aquí hablando del tema. Sí. ¿Verdad? La población habló del tema. Mi papá me preguntó del tema. Uh-huh. Me dijo, y contame, de todo eso que dijeron, ¿será que alguna mujer preside o no? Sí, sí, se esperaba una mujer. Se esperaba una mujer. Se generó una expectativa. ¿De acuerdo? Eso no es un gran logro, pero das pequeños pasos en el consciente de la sociedad costarricense, diciendo, vamos hacia eso. Hay que prepararse, sí, hay que prepararse. Vean, me queda muy poco tiempo. Démosles un mensaje a estas señoras a futuro, uh-huh, positivo, para que no sigan haciendo un show sin buenos resultados. ¿Sí? Para cerrar el programa. No, es que yo diría que en efecto, o sea, primero tiene que haber un poco de revoluciones internas en los propios partidos. Incluso los partidos, digamos, como el Frente Amplio, o sea, honestamente tiene que pegarse un sacudón, o sea, ¿cómo es posible, digamos, que haya, digamos, que la tercera mujer llegara como resultado de la renuncia, digamos, de un diputado, pero que tan poquísimas mujeres, prácticamente no hay mujeres encabezando? Entonces yo creo que no solo ellos, a Liberación Nacional hay que decirle que vuelva, digamos, a esas prácticas históricas que tuvo. El Partido Unidad Social Cristiana algo va a tener que encontrar en alguna parte de su tradición, ¿verdad?, para reconocer el papel de las mujeres. Uh-huh. Es decir, todos los partidos tienen que darse un sacudón interno y las demandas de las mujeres tienen que empezar a darse desde abajo hacia arriba, y a lo mejor así conseguimos algo. Bueno, que se rebelen y se junten y de verdad voten en conjunto.
¿Me permitís? 5 segundos. El mensaje es, hay que prepararse. Si se aspira a llegar al poder, hay que prepararse. Hay que perder el miedo, porque mucho de lo que hay es ese temor de si podré desarrollarme de manera, digamos, apropiada, sí, apropiada y competente. Entonces la respuesta es sí, sí puede, porque si los caballeros que están no se cuestionan si son competentes o no, entonces que nos dejemos de cuestionar si somos competentes o no, demos el paso adelante, entremos en un discurso donde digamos claramente que aspiramos, okay, a esos puestos de poder. Perfecto. O sea, que no estemos siempre atrás. Bueno, muchas gracias. No tenemos segunda parte, pero muchas gracias a Marielos y a Montserrat por el programa. Y gracias a ustedes.